Everybody keeps getting by. While I sit here, I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. And I can't sing no more. My motivation up and walked out the door. And every time I try to scream again, my empty heart stops beating, leaving me with no friends. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. Everybody keeps getting by. While I sit here, I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. ¿Qué pasa? Hola. Me he pasado a ver cómo va ese puto vago. ¿Cómo te va, Busmantes? ¿Hartado de estar ahí tirado? ¿Eh? Busser. No puedes estar aquí, Dick. Vamos, coño. Hey, vamos, ¿qué pasa? Sí, ¿cómo está? Necesita reposo. No me jodas, Eddie. Te he preguntado que cómo está. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. No muy bien. Coño, qué frío. Pero los antibióticos... No basta. Espera, dijiste que si yo... Dije que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. Vale. Genial. Dico, no hay. Dico, ¿sabes que hay algo que puedo hacer, Dico, para arreglarlo? ¿Puedo? ¿Qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos. ¿Sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera, Eddie, de aquí. ¿Puedo? Vete. Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor, vete a casa. Vete a casa, Dico. No, Dick. Bueno, ¿sobrevivirá? Sí, Esquizo. Se pondrá bien. Necesita unos días. Ven conmigo al albergue. Quiero enseñarte algo. Estoy ocupado. Me juego el pellejo. Confía en mí.
Es algo que quieres ver. Tú, escucha. Hace unos meses apareció un errante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. Estaba en la pista, en Farewell, cuando pasó todo. Una noche, esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí, ¿entiendes? Medicinas y movidas, un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. Antibióticos. Sí, mierda de esa, pues eso. ¿Dónde? Baja la voz, ¿quieres? Hablemos dentro. No, las mentes ya no están aquí. Me acuerdo que leí sobre ti. Vale, un errante. Trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. Puf. Ahora lo ves. Ahora no. Justo por... aquí. Al sur del monte Washington. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír cómo el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Vale. Los RIP. Las cazas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillos calmorosos. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los RIP... Vale, lo pillo, Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Quieto ahí. Primero, no te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita, evitar que te metas en líos? Lo pillo. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, esquizo? Solo intento seguir con vida. Como todos. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, esquizo. Ten cerca la radio. Te diré algo. Sí, esto no vale ni el papel en el que está escrito. Sí, es que eso. Siempre contamos contigo. ¡Mierda! ¿Ahora qué? Cualquier cosa es mejor que quedarse aquí. Morir de cáncer es una putada. Me alegro de que Mike estuviera ahí. Tío. Hola. Mucho lío, ¿eh? Eso es. Vale. Sí, gracias. Hola. ¿Cómo va eso? Ahí tienes. Sí, está bien. Eso sí es una mejora. Excelente. Sí. Qué pronto vuelves, ¿eh? No sé
empezar con esta mierda. ¿No sabes cómo arreglarlo? Tío. Solo echo un ojo. Sí, tu moto está seca, Dick. ¿Necesitas combustible? Como nueva. Esta pieza es buena y resistente. Sí, muy buena eso. Hey, oye, ¿sigues ahí, amigo? Esto te durará. Siempre pensé que masticar tabaco iba a darme cáncer de boca. Deja de pensar en eso. Oye, qué bien pinta tu moto ahora. ¿Qué más necesitas? Aquí estaré si me necesitas. Vale. ¿Cómo va eso? Estoy mirando, ¿vale? Esta pieza es buena y resistente. Vale. Si necesitas algo, avísame. Thank you.
Vendrás a comprar, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Cómo va? Sí, muy bueno eso. ¿Sí? Claro. Nos vemos. ¿Vienes por tu moto? Espera un momento, te abro. St. John, ¿estás? Sí, es que eso, estoy aquí. Sí, el tema del que hablamos me va a llevar un tiempo. Tengo que comprobar la seguridad en la frontera con Iron Butte, ver qué hacen los RIP, ya sabes cómo va. No, es que eso no tengo ni idea. ¿Por qué no me lo explicas? No, listillo. Recuerda, me la estoy jugando. No hagas que me arrepienta. Bueno, te diré algo pronto. Mientras, sé útil para el campamento. Prueba que Iron Mike tenía razón para variar. Sí, claro. Como usted ordene, señor. ¿Estás, tronco? No pasa nada. Abriendo. Dick. Manny, sigo cabreado contigo. Vale. ¿Puedo ayudarte? Nos vemos. ¿Algún problema? Hola. ¿Qué tal? Es lo que hay. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? No creía que fuera a verte tan a menudo. Solo miro. Puedo repostar tu moto si lo necesitas. Vale, tío. Deja que te abra. No, no, seguiré pendiente por si encuentro algo. Esta mierda. Ya nos veremos. Lo sé. Cope, voy al campamento de errantes en la autopista. ¿Qué más puedes decirme? No mucho. Siguieron a un buscador. Se acercaron demasiado. Envié a un hombre a echarles un vistazo. No ha vuelto. ¿Enviaste a alguien a por él? Sí. A un tal Deacon St. John. Corto. Emboscada. Un tirador.
Lo miraré de cerca. Vale, ¿dónde? Ya te tengo. Se mueve algo. Te he pillado.
Venga, vamos, vamos. Te he pillado. ¡Coño! Menos, ¿no? Para mí. Esto es. ¿Qué tenemos? Te pillé. Vale, vamos a echar un ojo. ¿Por dónde? Te tengo. ¿Cuánta gente vive ahí en el campamento? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No lo sé. ¿Qué te parece eso, eh? ¿Te cuesta respirar? ¿Te cuesta hablar? A ver si puedo arreglarlo. ¡Tú! ¡No! ¡Asaltantes! ¡Eh!
¡Retroceded! ¡Eh! ¡Sal y muéstrate! ¡No te mataremos! ¡Prometido! ¡No! Calla, calla. Te voy a soltar. ¿Qué? ¿Qué? Tú no. Me mea Copeland. Venga, levanta. Dios mío. Dios. Gracias. Vamos. Nos siguieron cuando buscábamos. No sabía qué hacer. Calla. ¿Puedes correr? ¿Qué? Sí, sí. Pues corre. Ve. Gracias. Le diré a Copeland. Hey, señor John, ¿estás tronco? Estoy esquizo y no soy tu puto tronco. Me la suda. Solo intento ayudar a tu colega. El tema que hablamos, digamos que deberías ir para allá. Ah, a la frontera con los Reed. Qué gracioso. No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí, hacer esas cosas de antes, salir a la carretera, ahora sería el momento. ¿Me captas? Sí, esquizo. Yo siempre te capto. Corto. Oh, voy a descansar la vista un poco.
Vamos. ¿Está vivo? Apenas. Está volviendo a pie. Igual quieres enviar a alguien. Lo haré. Gracias, señor John. Corto. La sofá. Le hacía falta. Ella está. Espera, lo conozco. Abre. Oye, Deacon, ¿no? Vuelve. Hay gasolina, si quieres. Ahí tienes. No he hecho nada. Ya nos veremos. Me alegro de verte, Deacon. Al-Qaeda. A ver, ¿qué tienes? ¿Quieres algo más? Toma, mucho mejor. Bonito cacharro, te será útil en la mierda. Voy a patrullar por la zona un rato. Dick, ¿sigues aquí? Claro que sí. Estaré por aquí. Si necesitas algo más, avisa. ¿Puedo ayudarte? Dick, tenemos un problema. Sí, Tak, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de que Al-Qaeda dijo que vieron a Rip viniendo hacia aquí? Sí, me acuerdo. Dijo que no intentó detenerlos. Los hemos visto reconociendo Hot Springs. Un par de mis hombres los han seguido a su campamento en los riscos al sur de Twin Craters. Puto.
No te preocupes, me encargaré de ellos. Tenemos cuentas pendientes. ¿Cuentas? ¿A qué te refieres? No, no, nada. Date brillo. No puedes comer. Vuelve al trabajo. ¿En qué puedo ayudarte? Gasofa. Allá va. Y ya está. Os voy a matar a todos y cada uno, joder. Para vivir como ellos. Thank you.
Estás muerto. ¡Se mueve! Hay perdidos ahí. Estás perdido y te están buscando. ¿Cómo pueden los yonkis de tus discípulos escuchar esta mierda? Descansa en paz, camarazo.
¿Cómo te llamas, cabrón? Quiero saber a quién mató. Tucker, ¿estás? Ya no tienes que preocuparte por ese campamento, Rim. Me he encargado de cada uno de ellos. Buen trabajo. Parece que sí que tenías cuentas pendientes. Alkai dijo que se rumoreaba que los Rim iban tras los chicos moteros. Pues se han metido con el tío equivocado.